El defensor del pueblo en un medio de comunicación a nivel nacional reveló que Silvia Salame, cuestionadora al gobierno de turno, ex magistrada del Tribunal Constitucional, actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, fue contratada por el Colegio Médico para asesorar en el conflicto del Decreto Supremo 3385 y el artículo 205 del Código Penal. Consultamos al presidente del Colegio Médico de La Paz si esta aseveración del defensor del pueblo es real. Bueno, tenemos todo el derecho de contratar a quien nosotros veamos por conveniente, ¿no es cierto? Tener una persona idónea, eso es lo que nosotros queremos, una persona de renombre, eso es lo que nosotros queremos. Y si hoy día el defensor muestra unas pruebas de decir que estamos sacando dinero, eso no le cuesta al defensor, ni tampoco estamos evadiendo nada. Lo que estamos haciendo es hacer algo que es garantizable para el pueblo, ¿no es cierto? No estamos hablando sin tener una, se puede decir, un asesoramiento bueno para los profesionales. Sin embargo, la propia ex magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salam, niega esa afirmación. Que me pruebe, pues, que yo estoy asesorándoles. Además, no creo que los médicos necesiten que se los asesore para defender sus derechos. El gremio de los médicos es el más valiente de los gremios.